guys, por aquí Carlos de la Teología de la Calle. Espero que estén todos súper, súper bien. Hoy estoy súper contento, emocionado, nervioso, de todo un poco, porque ando con dos de los tipos más duros en la industria de la música urbana, el superproductor Kardec y la sensación Tommy Royal. What's up, guys? Yo. What's good? ¿Qué la que hay? Chicos, gracias por estar aquí. De verdad que más que emocionado, encantado, feliz de poder tenerlos. Y gracias a Carter, que en uno de los videos que subí esta semana me dijo, yo, tenemos que hablar de esto, etcétera. Y, mano, por ahí me abrió la ventana y yo dije, gracias, Jesús. Así que de verdad que gracias por estar aquí, chicos. Bueno, vamos a comenzar. Y la primera pregunta que voy a hacer tiene que ver relacionada al post que Carter comentó. Y ese post, para entrar un poquito de contexto, fue de Gringo, de este rapero puertorriqueño que lleva muchos años haciendo música. Y él decía, mira, cuando alguien se convierte o cuando alguien llega a la fe cristiana, no necesariamente tiene que dejar de cantar reggaetón. Lo que tiene que hacer es modificar su trabajo. Y ahí fue que Carden me comentó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Eso es así, vamos a hablar del tema, etcétera. Entonces, la primera pregunta, ¿creen entonces que hay una diferencia entre lo que es música urbana sacra y música urbana secular? Para mí, no. Lo mío, para mí, música es música. Eso no cambia. Para mí, un reggaetón es un reggaetón. Si va a hacer una pista de perreo, una pista de perreo. Lo que cambia es la forma de hablar, el contenido. Pero yo no creo que eso tiene que tener un label, un nombre, que él está hablando positiva, pues él es cristiano ahora. Aunque sí, tú eres cristiano, pero no creo que la música tiene que tener un nombre o un label. Y pues, para mí, tú puedes hacer música que es comercial y todavía tener un corazón que es Christ-centered, you know, que claro, es un corazón de Dios, pero no hablar de cosas malas o whatever. Y se puede hacer. Eso es lo que estamos haciendo con Tommy. Pero no creo que tú eres cristiano. Ok, pues ahora tú tienes que hacer esto. Esta música cristiana que en realidad esa música es más para los cristianos, you know what I'm saying? Es más para los cristianos que es para el mundo. Claro, más entramada. Ellos se quedan en las cuatro paredes y dicen que es ministerio, pero no hay mucho ministerio. Eso, claro. Están haciendo dinero, mucho claro. Dinero. Están haciendo los tours grandes, toda la iglesia grande, pero ¿dónde está el ministerio? Mm, eso es lo que, that's where I'm at. It's like, well, claro. You know what I'm saying? Yeah. Tommy, ¿quieres añadir algo? No, I think, yo creo que Carlos lo dijo, como la música es arte, como todo es un arte, yo creo que alguien no va a mirar una pintura y decirle, esa pintura es cristiana. ¿Me entiendes? Claro. Nadie ve una pintura. Esa pintura es cristiana, ese dibujo es cristiano. La música es música, es un arte. Y si el artista es cristiano, puede ser con el artista. Si el corazón está puesto donde se supone, si el corazón está Christ-centered, como dijo Kardec, pues, obvio, the intentions are there. ¿Me entiendes? Y eso con todo, uno tiene que mirar el artista y el corazón del artista, no, esta canción dijo esto, o el tipo, él no ama a Dios, uh-huh. o sea, el tipo si es cristiano, o dónde él estaba cuando escribió la canción, y qué él quiso decir con el corazón, con qué es lo que él hace con su vida, los domingos, él está sirviendo en su iglesia, you know what I'm saying, like, uh-huh. There's so many other things to look at, aside from just the sound of the music, claro. You know, make sense? Claro. Ahí lo que Tommy, para aquellas personas que no hablan mucho inglés, lo que está diciendo es que hay que también ver que la persona, además de lo que canta, pues si sirve en su iglesia, si está involucrado en el servicio, etcétera. So, eso que ustedes acaban de tocar, y Kardec habló de eso, de que muchas veces la música cristiana se crea este nicho o esta cajita
donde todo lo que es música cristiana se mete en esa cajita y hemos creado como nuestro propio edificio, por así decirlo, donde ponemos todo lo que es música cristiana y esto es solamente de contenido o de uso exclusivo para los cristianos. Tengo dos preguntas. La primera en ese sentido sería, ¿dónde o cómo ustedes ven ahora mismo la música cristiana en cuestión de estatus? ¿La música cristiana está saliendo como una herramienta evangelística o está siendo solamente creada para consumo de la gente de adentro, de la gente que está dentro de la iglesia? Yo creo que está cambiando, poco a poco, pero está cambiando. Está empezando a llegar afuera, pero por tantos años, con el dinero y con, hay gente, es que el fan base cristiano uh-huh. es solo loyal, que si tú haces una canción y los cristianos les gustan, papi, van a estar contigo hasta la muerte, you know what I'm saying? So, eso beneficia, es una carrera, you know what I'm saying? Tú coges, so para la gente, para los artistas, para ellos decir, mira, yo entiendo eso, pero tengo una carrera, ellos cantan lo que ellos, le cantaron esta canción y pues necesito haciendo esto porque papi, este es mi trabajo. Le funcionó. Yeah. Y pues aunque yo entiendo eso, y también yo creo que los otros tenemos un, we have a different calling mm-hmm. in the ministry. You know what I'm saying? Definitely. Todo el mundo tiene su diferente línea en lo que es el ministerio. Y yo siempre hablo con diferente gente que siempre hablamos de la gente que, de sembrar la semilla, crecer la semilla y después la cosecha. Pero nunca hablamos de preparar la tierra. Claro. Para la gente que no saben de farming o de, ¿cómo se llama farming? Agricultura. Ajá. Pues saben que si no tiene tierra buena, uh-huh. nada va a crecer. Claro. So en my eyes, yo veo a nosotros así, que estamos preparando la tierra. Estamos preparando las tierras, que, preparando los corazones para abrir esa puerta. Uh-huh. Nosotros estamos con Tommy en un live hace un mes, un par de meses, y entró un you remember that? Okay. There was like a comment that was like, yo, my friend got saved. Oh, yeah! Bro, yeah. Alguien dijo que tengo un amigo que se convirtió y lo que lo ayudó fue, lo que le abrió la puerta era mi música, la música de Tommy Royale, porque la música, o sea, Christ-centered, porque yo todo mm-hmm. lo que sacamos nosotros es Christ-centered, pero no era de iglesia. Claro, no era church. Exactly, it's not church music. La música se escucha, la música callejera, se escucha normal, música normal que se escucha por ahí. Pero como yo soy un artista que es cristiano, bueno, mira, escucha esto, papá, porque el mensaje mío va a ser distinto. Y que eso fue lo que lo dirigió, como que le abrió la puerta para, obvio, más contenido cristiano. Después uno empieza a ir para la iglesia y después ahí, obvio, poco a poco entran a este mundo, a este lifestyle de un buen cristiano. But yeah, bro, I think Cardiff brought a really good point. Estamos preparando la tierra para uno, lo que viene después de nosotros, para poner sus semillas y poder crecer. Porque mira, la gente, el mundo necesita un almighty, la gente necesita un músico, necesitan un Manny Monte, necesitan Alex Zurdo. Yo no estoy quitando nada a ellos. La gente necesita esos mensajes, pero a veces esos mensajes están, porque como ellos están, hacen, they've been 30, 15, 20 años que son cristianos. Uh-huh. A veces, tu lenguaje, tu forma de hablar es diferente. So, tú empiezas a usar palabras de la Biblia o palabras que son cristianas, un lenguaje cristiano. Básicamente, una cultura cristiana.
La gente que está viviendo afuera no saben eso, no entienden eso. So, tú no puedes, you can't expect them de entender que, de lo que está, entender lo que están hablando de Alex Zurdo. You know what I'm saying? Like, ¿cómo tú vas a alguien que no sabe nada de religión y van a escuchar la canción de Doña Religión, de Alex Zurdo? Los que están perdidos, los que están en los caseríos, los que están haciendo lo suyo en la calle, no van a escuchar a Alex Zurdo o un mensaje ellos no va, de... Ellos no van a escuchar, tú me diste agua, bebé. Ellos no van a escuchar eso. Es una canción, a mí me gusta esa canción, pero ellos no van a escuchar eso. Es que no entienden el mensaje, no entienden el lenguaje. Tú sabes, that's why I think it's so important to know what the language is too. You know? Yo creo que eso no es para, importante. I'm sorry, my bad. No, but essentially, you're literally going to say what I'm about to say. Por eso yo creo que es bien importante lo que Almighty ha representado para el género, independientemente estemos de acuerdo o no con cómo hace las cosas o las cosas que dice, etcétera. Yo creo que Almighty, cada vez que se mete en la cabina y graba algo, todavía conserva esa esencia bien callejera, esa esencia bien underground, ese palabreo bien de la calle. Sí. Y eso es algo que definitivamente beneficia a la gente que está afuera. Entonces, otra cosa que quería comentarles y que quería escuchar entonces su respuesta, su opinión. Yo, y esto yo lo he dicho en muchísimas de las cosas que posteo y que hago en YouTube, etcétera. Yo creo que la música urbana es una herramienta evangelística. Yo creo que la música urbana no es necesariamente una música para escucharse todos los domingos en la iglesia, por ejemplo. Estaba en alguna actividad o algo así, pero no es algo que tú puedas cantar todos los domingos en la iglesia porque no apela a todo el mundo. ¿Qué ustedes creen que la iglesia o los artistas urbanos sacros están haciendo bien, pero pueden mejorar para que esta herramienta, esta música urbana, sea más efectiva a la hora de traer gente de la calle hacia los pies de Cristo? Ser más honesto, sinceramente. En ser más honesto, y en vez de, porque, mira, siempre es lo mismo. Cada vez que yo trabajo con un artista, siempre es lo mismo. Mira, quiero hablarle de esto, pero lo tengo que decirle en una forma que no, para que no, you know, it doesn't come out weird, o que, you know, que es más accesible para la iglesia. Claro. It's like, no, papi, dilo así. Yo creo que I really that hit me, que la música urbana es una estrategia evangelística, no es música para el domingo. Y yo creo que hay muchos artistas cristianos urbanos que están tratando de hacer música para el domingo. All right. You know what I'm saying? En vez de hacer lo que ellos saben hacer. So you say, yo no sé cantar bien, pero yo puedo rapear. So, deben hacer música, ¿sabes? Hip hop, trap, reggaeton, deben hacer lo mío. Pero hay muchos artistas que es el talento de ellos, rapear, pero quieren hacer música el domingo, deben hacer una canción that's safe for church, que la iglesia, la calle le va a gustar, pero también a la doñita que se sienta allá atrás, que también está, you know what I'm saying? Yep. Que guste también, you know? And I think ellos quieren que los conciertos de reggaeton. Lo que suelta es reggaetón cristiano, lo odio porque siempre es esto. 2 horas de esto. Cristo, el dembow al garete. Tú. Y yo, Cristo me salvo. Like, papi. Like, and then, bro, nosotros tuvimos una conversación con unos raperos en Puerto Rico. Y estaba diciendo que estaban en el cuarto con unos tipos, unos productores reggaetoneros que son grandes. Claro. Y pues estaban hablando y le preguntaron, mira, ¿qué tú crees de la música cristiana, el reggaetón cristiano? Y, papi, cada vez que escucho esta historia, es la misma, it's the same answer. El reggaetón cristiano es una charrería. Son unos charros. Y aunque no me gusta, no estoy de acuerdo con eso, lo entiendo. Claro. Porque no es exactamente algo que, like, muchos de los, está cambiando, pero muchos de los artistas no son originales. Originales, no son creativos. O son, innovative. Creo que
mano, that's the thing, you know what I'm saying? Like, eso me, it hurt me, pero it is what it is. Like, ellos, como tú, ahora tú dijiste que la música urbana es para evangelizar, you know? Y pues, eso, I feel like eso es lo que ellos piensan. Mira, yo no soy rapero o cantante, pero me gusta la música, lo puedo hacer, pero soy pastor. So, voy a usar, ¿qué es lo que le gusta a los chamaquitos? Oh, ¿le gusta Bad Bunny? Ok, voy a hacer el Bad Bunny cristiano, o voy a hacer el Sech cristiano, o lo que sea, y hacen una versión cristiana. Claro. Y, ok, quizás los nenes de youth group, que tiene 10, 12, 13 años, le gustan, pero la gente que seriamente escucha esa música, saben que es feca. Mm-hmm. Yeah. Saben que es like, papi, esto no es real. Y hay mucho artistas que tienen ese pensamiento, ¿verdad? Que dice, ok, mira, voy a hacer un poco de dinero y voy a hacer la versión cristiana de esto. Right. You know, y sadly, eso es la cultura de lo que es el reggaeton cristiano. No todos, pero es, you know. Ya, yeah, no efectivo, no están haciendo, no son efectivos. Gracias, nada tiene que ser. También digo que no son efectivos los artistas cristianos, los artistas urbanos cristianos, o reggaetón cristiano, lo que tú le quieres decir, no es efectivo. ¿Por qué le estamos haciendo música para la iglesia? Okay, no. Y la iglesia ya están en la iglesia, ya están en los caminos de Dios, la música no es para ellos. Eso es como que, like, no hace sentido. ¿Entiendes? Eso es lo que tienen que escuchar la música, nosotros como los otros artistas, porque nosotros no, pero lo están ignorando a ellos. Solo que, so when we ask, like, yo, you like Christian reggaeton, you think it's like, nah, bro, it's corny because it's for the church. Mm-hmm. You know what I'm saying? Solo es como que yo no llamo para ser efectivo, yo no llamo a salir, evangelizar o traer gente para la iglesia. Pero en este género, muchos de los artistas no están haciendo eso, sino se están quedando en el templo. Y haciendo música para el templo, y ahí se quedan. Mira, cuando nosotros hicimos, o cuando Tommy hicieron una gira con What Up RG, un montón de gente de acá, bro, nada de los shows eran en la iglesia. Mm-mm. Eran barras, discoteca, y that's it. Like, eso es lo que era. Irónicamente se llamaban Holy... Saint Holy. Saint Holy Tour. Papi, y todo el mundo se gozaron, casi todos los shows estaban soldados. Bro, de los 14, eran 10 que eran soldados. Wow, qué bendición. We sold out 10 out of the 14 dates. Y eso eran todo, barras, y eso era. Y eso lo llenaba, eran como 300 y pico, mínimo, a veces 500, 400. You know what I'm saying? And that's how you evangelize, bro, because tú sabes cuánta gente, excuse me, uno, todo obvio que son fans de RG, son cristianos, pero como en una barra, una amiga fue y trajo tres o cuatro de las amigas de ella que no son cristianos, porque, why, it's a concert, we're going to this bar, dope, let's go, you know what I'm saying, and it's easier, you know, and I think that's the right way to evangelize, you know what I'm saying, because it's not corny, and it's doing the job. Mm-hmm. Pero tú sabes lo que es ver un crowd de gente y tú estás hablando de Dios y hay gente que no están empezando en lo que, oh, esto es un cristiano, están ahí bebiendo, perreando y lo que sea, and they're being ministered to, you know what I'm saying, like, yep. It's a beautiful thing, para mí eso es, you know, evangelizando, like, eso es el propósito de lo que nosotros estamos haciendo. Pero I want to say this. It's not for everybody too. Yo creo que también, como Carter lo dijo, que hay pastores de jóvenes que también quieren ser raperos. You know what I'm saying? And I think that's another thing. Yo creo que hay gente que están como que se quieren meter en la música. Que no estaban buenos para ser secular, pero se convirtieron y ahora es pastor de jóvenes y ahora porque tiene un audiencia de 30 niños. Ahora van a hacer un show y le mete para el Cristo, por Cristo. Yeah.
Definitivamente. So, yeah. So, siguiendo entonces esta línea, yo creo que también en la iglesia se ha predicado este mensaje por muchos años de que nosotros como cristianos, una vez estamos en Cristo y empezamos a asistir en la iglesia, etcétera, no podemos salir o no nos podemos contaminar. Entonces está este mensaje in both ways, está por los dos lados, que te dice hay que ser luz en la calle y hay que evangelizar y traer gente, pero no podemos salir de la iglesia porque si salimos nos contaminamos y entonces como que desvirtúa o no es tan efectivo o pone en juicio tu testimonio. So, siguiendo esta línea, hay mucha controversia entre si los cantantes y los productores cristianos deben y pueden trabajar con los productores y artistas seculares. ¿Qué ustedes piensan de esto? Sí, la luz en los tinieblas. Well, literally. Una luz. La luz, lo más pequeña que sea esa luz, va a ser un cambio. Sí, lo que sea. Tú sabes tantas veces que yo estaba en un estudio secular y están la gente fumando marihuana, todo lo que da, y me respetan. Porque digo, no, está bien, papi, yo no. Voy a estar aquí, voy a trabajar con ustedes, pero no, yo no. Eso no, that's not me. Papi, me respetan y paran de fumar. That's great. You know what I'm saying? Like, light in the darkness. Yeah. That's it. Es simple. No es, la gente se, I don't know, bro, se pone esta idea que, oh, pues, si tú vas a empezar a trabajar con esta gente, tú vas a empezar a fumar y beber y esto. Y dice quién. Esos son ellos. Ustedes son los hijos del diablo que están fumando, eso, que quieren fumar y... That's true. Yeah. So, siguiendo entonces esa línea también, por ejemplo, Tommy, porque Carter sabemos que siempre está detrás de la compu y haciendo los beats, etcétera, y Tommy como tal, o por lo menos Tommy hablando, ¿verdad? Porque Tommy es el que tenemos aquí. Tommy es la cara, es la voz, es la persona que interpreta, etcétera. Y siempre pues, vemos a Tommy. Tommy es un tipo joven, tattoos, aretes, pelo teñido, ropa fashion, etcétera. Muchas personas entonces pueden tildar esto como que, he's mixing into the culture, you know? Like, he's selling out, como que se está vendiendo. O no está siendo fiel al evangelio y entonces se está contaminando con las cosas del mundo. ¿Cuán importante o hasta qué límite se puede entonces o debe entonces un cristiano artista urbano mezclarse con la cultura o mix up with the culture, you know, con todo esto de lo que es la música urbana, la ropa, fashion, sneakers, todo eso? Si Jesús estaba aquí, he'd be doing the same thing. Eso es lo que hizo Jesús en la Biblia. Sorry, go ahead, Tom. So here's and I'm gonna do this one mainly in English, a little Spanish, but just so I can communicate properly. For me, I think I was raised an artist. Meaning I was raised an artist in church. So desde chiquito me tenían dibujando, pintando. Yo empecé a tomar clases de acting. Después empecé a editar mis videos. Después empecé a hacer música. So desde chiquito yo siempre estaba en los artes. Mm-hmm. So, eso y siempre estaba en la iglesia. So what that created in me was, I know what my foundation is in Christ. And I also know that my interests, such as los aretes, los tatuajes, pintándome el pelo, has nothing to do with my salvation. Now going back to with everything, I will fully immerse myself in the hip hop culture because I was raised in the hip hop culture. But I still have my beliefs as a Christian that I won't compromise. Bars. So if I jump in there and make the hardest trap song you'll ever hear in your life, and then I get a tattoo the next day, it's cool because I know that next Sunday I'm preaching the word. You know what I'm saying? Just because my interest is in art does not mean that God will not use me. You know what I'm saying? So, mezclando los dos, yo creo que la gente tienen un, it's a
a misconception. I don't know how to say it in Spanish. Malentendimiento. Malentendimiento que si alguien se viste de una manera y se pinta el pelo, tiene los aretes, los tatuajes. Okay, that's my problem. Este es el problema que muchos han dado a mí. Este se ve como un rapero normal. Un títere de la calle. Cristiano. Un títere. Sí. No, ni eso, ni eso. Es que me ven como un rapero. Él no puede ser cristiano porque él se ve como un rapero. Él se viste bien. Él no puede ser cristiano porque se viste bien. Cuando fui para los Dove Awards y me puse el coat ese de fur, papi, that's fashion. Él no puede ser cristiano. You know what I'm saying? And it's like, why? Why? Si nosotros servimos un Dios de excelencia, mm-hmm. O sea, tenemos que ser excelentes en todo lo que hacemos. No estar behind, sino estar al frente. Y no solamente seguir la moda, hacer nuestras propias modas, ¿me entiendes? Mm-hmm. And that's the thing, bro. And we're not here to be 5 years behind, 6 years behind, just because we're Christian either. You know what I'm saying? So yeah, I'll fully immerse myself in the hip hop culture because that's where I was raised in. You know what I'm saying? That's great. A pedir todo el mundo. Pero tiene que estar casado. Pero I do want to say this though. Otra cosa es que también I like the vision that Kardec has and that he shared with me, and I'm like, bro, that's perfect because we're on the same page. Y lo que nosotros estamos construyendo, porque hay mucha gente que al primero en verme en Instagram y después escuchar la música, ya automáticamente piensan, este tipo es bien agresivo, este tipo es bien cocky, bien como que... Curioso. You know what I'm saying? Después... En la entrevista, en los meet and greets, cuando hablan conmigo, ya varias veces que me dicen, y siempre me dicen, cada entrevista que me, that they speak to me, say the same thing. Oh, logo, bro, you're really humble. I'm like, thank you. Oh, wow. So you were raised in church. I'm like, yes. Oh, wow. So you really love God. Yes. And I'm saying, so we're trying to break that because just because you see something doesn't necessarily mean it is what it is. You know what I'm saying? Definitely. Amen. You want to add something, Kardec? No. I'm good, bro. So, otra pregunta que tenía también es bien importante y más o menos va siguiendo esta línea. Y esta pregunta nos la compartió un amigo en Instagram, M. Bello, que dice que ¿por qué piensas que en la música urbana latina no se le da la oportunidad a la música cristiana urbana en el mainstream como pasa en la música americana o anglosajona? Y me dio el ejemplo, por ejemplo, de que, y tú que has trabajado con ellos, Kardec, como Lecrae, Andy Mineo, todas estas personas, por ejemplo, van al show de Sway, y todas estas cosas que son medios de comunicación mainstream o seculares, y eso en el ámbito cristiano latino no pasa. ¿Por qué crees que estás a... esa disonancia ahí, ese conflicto? Yo creo que no. Tú miras a alguien como Lecrae. Lecrae tomó la decisión de decir, mira, tú sabes que I'm gonna step out. Voy a salir de la iglesia y de verdad tratar de cansar el mundo. Y él lo hizo. Y lo hizo como... Y también era música buena. Tú ves que mucha gente tratan de hacer, tú sabes, colaboraciones con gente de mainstream. Uh-huh. Pero la canción como no llega o no es más comercial o no, la calidad a veces no está un poco baja. Aunque tenía, tú sabes, alguien, un artista grande, pero como se quedó ahí. No llegó al otro nivel. So, alguien como Lecrae, que se ganó 2 Grammys y grabó con toda esta gente, yo creo que tenemos que empezar a hacer canciones que no solamente suenan cristianas, pero también suenan comercial. Y no comercial para la iglesia, pero comercial para el mundo. Claro. Porque tú escuchas la diferencia. Tú sabes, ese productor, él hace cristiano. Tú sabes que eso, él está en el mundo cristiano. Tú escuchas la diferencia.
So creo que tenemos que empezar con la música, con las canciones, con la producción y después el marketing, you know, porque hay tanta gente que, chacho, que la canción es buenísima, pero tú ves la arte en una porquería. No, yo entiendo, la arte es una porquería, o es un Photoshop de 2004 que no sirve, o, you know, it's just like... No le meten un peso a la promo tampoco. Sí, no quieren invertir. Eso es otra, que no quieren invertir, no quieren pagar. No quieren pagar para la producción que es de calidad. Uh-huh. Y hoy en día se puede conseguir... ¿Cuántas canciones que tú sabes que son hits del mainstream, uh-huh, que son hits que se escribieron con pistas de YouTube? Uh-huh. La canción de 105 Fahrenheit, una pista de YouTube. De Kevo. La de Kevo, ajá, a Cosculluela, la de Dima Abel, pista de YouTube. ¿Entiendes? Es like, papi, no es excusa. Y eso también era parte de la visión. Eso lo dijiste. Mira, yo le dije a Tommy cuando empezamos a trabajar, mira, esto es la visión, esto es lo que queremos hacer. Nosotros, yo quiero un artista que es el... Si tú estás en un party, que es J Balvin, Bad Bunny, Faruco, toda esta gente, y está Tommy. Y Tommy's just chilling. Y él es un rapero, pero un rapero que es diferente. Claro. Que es just chilling. Él no está con la loquera, pero él está ahí. Uh-huh. You know? Como Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús estaban con toda esta gente. Y él, he was just different. That's great. How about you, Tommy? I think he hit it right on the head. I think the opportunities are there, man. The music just has to be dope. I think the music has to be dope y también se tiene que mover como un profesional porque hay muchos artistas cristianos que no se mueven profesional, ¿sabes? Hacen música y la sacan y ahí se quedan. Y yo creo que es bien importante también uno recordar que es un negocio, you know what I'm saying? Es un ministerio, yes. Es música, yes, pero también un negocio. Si uno quiere seguir creciendo, you gotta move it like that too. Porque esta entrevista de Sway, eso no es, that's not free. You know what I'm saying? Mm. You have a team behind that set that up. Eso es 10, 12 personas que están ahí conectándose, hablando con este, que tiene conexiones con este, y después pagaron. Eso no es, oh sí, somos fan de tu música. La primera, el rapero Post Malone, de que es de acá, la primera entrevista de Breakfast Club, uh-huh, eso era pagado. Okay. Eso era pagado y lo dijo y lo dijeron. Yo, yeah, we Shalomín lo dijo, like, mira, tú pagaste por eso, so te voy a preguntar y lo dijo. Damn. Pero mira, Post Malone ahora, él es el más grande de esta música. Está duro. Yeah. Aquí es mi team. Mira, te voy a contestar uno todavía. Cuando empezamos la compañía No Apologies, ajá, pues sacamos la canción de Todas las Luces. All right. Bro, so, nosotros no tenemos, como compañía, no tenemos mucho plata, no tenemos mucho artista o dinero, sí, pero tenemos la producción, que la mezclé y todo eso, que suena profesional. Tommy también es graphic designer, que todo lo que lo hace es bien profesional. So, ¿qué pasa? Un mes de que sacamos la primera sencillo, pues nos tiró Capitol Records. Damn. Un mes. Y solamente tenemos una canción. Y nosotros, like, porque why are you calling us, like, nosotros no tenemos nada. We don't even ofrecer. Know who we are, like. Ya te lo pregunté. Digo, ¿para qué tú estás hablando? No, porque nada. Y nada pasó, obviamente no pasó nada. Pero es like, wow. Tomamos nuestro tiempo,
Porque antes de eso, nosotros estamos trabajando por casi un mes y medio ya. Por esa canción, pero fuimos un año y medio mandando canciones y nada funcionaba. Claro. Pero building para un año trabajando, escribiendo, mira, esto trabaja, esto no trabaja, esto no trabaja. Hasta que teníamos el próximo año, que ya teníamos como 5 o 6 canciones que estaban durísimas. Uh-huh. Y, ok, mira, todas las luces va primero, Santo va segundo. Tararara. Y papi, y ya, y no era nada que, no era nada nuevo del otro mundo. Era simplemente preparándose, getting ready, investing, lo que we didn't have anything, you know what I'm saying? Pero mm-hmm. lo hicimos nosotros. So, se puede hacer. Lo único que, it takes time. Y trabajo. Yo creo que muchas veces las personas creen que, por lo menos acá en los que somos cristianos, muchas veces piensan que esa parte de trabajar duro y de esa ética de trabajo y esa persistencia, pues no es tan necesaria porque tenemos un Dios de milagros y esperamos que de la primera canción, pues boom, sea un palo y... 1,000,000 de copias. Exacto, y nos llame todo el mundo, de todas las disqueras, etcétera. Uh-huh. Eso que yo creo que es un aspecto bien, bien, bien importante, que es la persistencia, la consistencia, el seguir haciendo, trabajando bien. O sea, por ejemplo, Alex Urdo estuvo nominado a unos premios, a los Grammy, no recuerdo los cuál dos, es. Bueno, los Grammy y los dos también. Pero Alex Urdo lleva ya 15 años, 20 años trabajando muchísimo para por fin obtener una nominación. Tommy lleva un año y ya estaba en los dos. Y ya estaba en los dos, gracias a Dios. ¿Sabes? Lo que hay que trabajar y ese equipo de trabajo también hay que invertir, no tan solo monetaria o en dinero, sino también invertir en el trabajo y en hacerlo reach, conectar con personas, etcétera, y salir de la zona de confort para que esas cosas pasen también. Porque no todos los contactos van a estar dentro de la iglesia o dentro de las personas que conocemos dentro de la iglesia. Y hablando de eso, quería preguntarles, como les estaba hablando ahorita, que hablamos un poquito sobre la música cristiana como, la urbana cristiana como una herramienta evangelística. A mí me encanta esto, la cultura hip hop y el rap y el reggaetón específicamente en Puerto Rico. Yo fui nacido y criado en Puerto Rico. Y yo prácticamente viví esos años dorados desde mi adolescencia, 2000 al 2008 más o menos, cuando el reggaetón dio ese boom increíble. Y una parte bien importante de eso eran las canciones de críticas sociales. Y ver a un Wisin, un Gringo, un Gallego, un mismo Daddy Yankee, todos, Don Omar tuvo unas cuantas también. O sea, todos estos tipos que eran ya estaban establecidos en el género, haciendo críticas sociales, ya eventualmente no se hace tanto, pero yo creo que eso es un área bien importante que todavía nosotros como cristianos podemos utilizar, porque todavía hay personas que, aunque dentro de la música urbana muchos artistas ya están viviendo el good life o tienen un estilo de vida ya económicamente mejor, todavía hay muchas personas, y la mayoría de las personas que consumen la música urbana son gente de clase media y clase pobre. Y estos temas sociales relacionados con el ambiente de la droga, adicción, del ambiente de la política, de la corrupción, etcétera, son bien necesarios. ¿Por qué razón ustedes entienden que ya esos temas no se trabajan tanto como se deberían tratar, por ejemplo, o como los trató, por ejemplo, Manny Montes, que en el primer CD de él sacó de qué sé yo cuántas canciones tenía realidades? 10 eran, por decir un número, más de la mitad eran casi todas historias relacionadas con cosas sociales. Porque no venden. Right. No venden, pero lo pueden hacer una forma que se pueden vender, como el segundo verso de Santos. Uh-huh. Que el tipo Tommy mandó a Donald Trump a freír papa. o el verso de remix de Hold Me Back, donde él menciona a Rolandito y toda esa vaina. Se puede decir claro, muchas cosas, que no es solamente Dios o Dios te ama, te tiene que arrepentir o lo que sea. Yo creo que you gotta pick your spots. Claro. Yes. Hay una manera en cómo hacerlo. Yo creo que se puede hacer, pero si se hace bien.
one of, I think, the best examples, uno de los mejores ejemplos de un artista que hace esto bien es Kendrick Lamar. Yeah. Yo no sé si te he escuchado, aquellos que no saben, la canción Drink. Yeah. La canción, el coro, es de beber y pasarla bien, getting drunk. Pero los versos, él está hablando de los efectos del alcoholismo, alcoholism, whatever, y por qué él bebía, y por qué la gente beben. Y so, él está como que hablando de everyday life en una canción que uno escucha el coro y rápido tú quieres, oh, that's a party song, girl, you know what I'm saying? But that's not the case, you know what I'm saying? Yes, definitely. So yo creo que si tú sabes hacerlo, si tú sabes escribir una canción que es pegajosa, escribe un coro pegajoso, una melodía pegajosa, y entre medio de esas melodías ese coro escribe, you know, like a few points to get your point across, you know what I'm saying? Porque Santos está hablando de este padre para todos los Santos, pero en el segundo verso estoy hablando de, you know, de Trump not supporting us and all my whole friends. You know what I'm saying? It's just, you gotta be smart how you do it. Claro. Yo creo que es irónico y hasta cierto sentido se contradice con lo que nosotros como cristianos representamos. Nosotros como cristianos representamos el amor de Dios que se encarnó, se hizo carne y se unió a sí mismo sufriendo las mismas cosas que nosotros como seres humanos sufrimos y se puso en el lugar de nosotros como humanos en nuestra sociedad. Y yo creo que para nosotros como cristianos no hacer eso, pues hasta cierto punto es casi una falta de respeto al evangelio, el que no podamos ponernos en esa misma situación y de que lamentablemente muchos artistas urbanos sacros no hagan este tipo de música porque no venden, porque debería ser todo lo contrario, esta debe ser la música que más venda dentro del género urbano sacro o del área sacra del género urbano. So me parece que si eso fuera el caso en el género secular, en el área secular, pues es chévere porque la gente secular está más para el vacilón y el perreo y todo eso. Pero en el área cristiana, pues es un poquito... Pero es, y eso te dice algo también cuando Manny Monte salió, sacó Realidades y con los discos de funk y estaban haciendo eso. Estaban los más, eran los más grandes. Ellos estaban haciendo canciones con seculares. Paramos de hacer eso y ahora estamos aquí. Y todavía, de hecho, Manny Montes hace 4 o 5 años hizo un CD que se llamó Línea de Fuego, creo que fue. Sí. Uh-huh. Que todos los featurings fueron con artistas seculares. Jakin, Farruko, Diosi. Bueno, un montón de gente. Y lo casi lo matan. O sea, la gente lo cogió, lo peló. ¿Qué? Le dijo 20 cosas porque pues simplemente estaban haciendo eso, que de hecho era otra pregunta que tenía por aquí. ¿Ustedes entienden entonces que, por ejemplo, ustedes que y Tommy, que se dedica a hacer música urbana, pero es cristiano como tal, su persona es cristiana, entiende que es necesario que entonces ustedes como artistas urbanos cristianos hagan featurings o trabajen más a menudo con artistas seculares? Claro que sí. There's lines, you know what I'm saying? Tiene que, you know, obviamente no vamos a hacer una canción con que el rapero lo que todo hace es perrear, te voy, you know. Sí, no un PG-21 plus o algo así, ¿eh? Yeah, sí, pero alguien que tienen ese pensamiento que, mira, claro, yo sé que estoy mal, pero estoy pensando en Cristo, you know what I'm saying? Like, esas almas, que hay muchísimas, así, claro, y buscar... Perdóname, sorry. No, dale, you good. Ahora mismo Ceja, la semana pasada acaba de sacar, MC Ceja sacó una canción brutal, está en la madre. Uh-huh. The OC, yo tuve la bendición de poder entrevistarlo hace poco con los premios urbanos, me dijo, mira, si es para pa bendecir y eso... Yo meto mano y trabajo y se hacen los featurings o se hace el trabajo, lo que sea. Mano, un montón de gente que son gente que chanteadores y artistas buenos. Pues todo de Puerto Rico especialmente, somos cristianos, la isla entera. Ellos quieren hacer esa música. Bro, todas las canciones que están,
No todas, pero están saliendo, son canciones que, like, bro, esto básicamente una canción cristiana. Mm-hmm. You know, it's like, algo está pasando aquí, Dios se está moviendo, you know, it's like, you know, you can't ignore that. Aunque la gente quizá no le va a gustar eso. Claro. It's the truth, bro. Yo le estaba, no me acuerdo quién fue que yo estaba hablando hace unas semanas atrás y les decía que yo empecé a hacer esto de la teología de la calle hasta cierto sentido, por otras cosas y otras ideas que tenía también, pero también por cierto sentido porque dentro de la música secular, name Bad Bunny, Anuel, Daddy Yankee, Wisin Yandel, Don Omar, Farruko, el que sea, todos los artistas urbanos duros, o sea, top, y los que no son top, todos en alguna que otra canción hablan obligatoriamente de su fe, hablan de Dios, hablan de algún aspecto de su crianza cristiana, etcétera. Y yo creo que eso es algo bien importante porque muchos de estos artistas, aunque muchos de ellos se viven la película de maleantes y de tú sabes, del vacilón, pero muchas de esas verdades, muchas de las cosas de sus realidades, ellos las tiran en su música, como por ejemplo el área espiritual. So que yo creo que es bien importante que nosotros como cristianos identifiquemos eso y podamos entonces abrir la puerta para que esas conversaciones, esas relaciones entre personas, ustedes que trabajan con artistas todos los días porque son artistas, puedan tener esas conversaciones que lideren o que lleven eventualmente a hacer esas colaboraciones que puedan bendecir no tan solamente a la gente cristiana, sino también a la gente secular, que es a la gente que es el target, que es a la gente que queremos llegar. Yeah. No, I think it's important to realize that, como dije, todo el mundo en este género son cristianos. Si no eran cristianos, saben de la palabra. Puerto Rico es bien pequeño y la religión más, si no es cristianismo, es catholicism. Pero sigue siendo cristianismo. Exacto, todo es lo mismo. We're all raised the same way. Yo estaba hablando con, cuando estaba contigo, yo estaba hablando con Redes, creo que fue el que me dijo, me dijo, todo el mundo aquí, todos son apartados, todos esos artistas son apartados. It's like, it's funny, but it's true. Mm-hmm. So yo creo que es la responsabilidad de nosotros, no es tratar de forzar el evangelio, pero, o sea, dejarles saber, yo soy cristiano, and I'm cool. You know what I'm saying? Like hay piquete. Cool. Somos cristianos, pero hay piquete, sí, aquí. Yo tengo un piquete salvaje. Cuidado, que hay piquete. Literal. Y quizá más piquete que tú, pero amo a Dios. You know what I'm saying? Y se puede hacer. Claro. Y hacer, o sea, que el evangelio se vea atractivo. O sea, el trabajo de nosotros es eso, es, hacer que el evangelio se vea atractivo. Porque un tipo con corbata y Biblia puede ser que funcione por este, pero that's not attractive. O sea, yo lo ignoro. I'm like, thanks, bro. Aquí yo tengo mi Biblia y tengo un sticker mío chiquito because I think it's cool. You know what I'm saying? Like, I have my style of doing it. You know what I'm saying? And just because, that's another thing. Just because I'm dressed like this don't mean I don't got a Bible on me. You know what I'm saying? I'm still Christian, bro. No, so, y la Biblia ahora es esta, mano. O sea, exacto. Pues, yo tengo esto porque yo me distraigo bien fácil, loco. No, yo no pero no, hablando claro. Siempre uso esta. Pero hablando claro. Yo creo que el trabajo de nosotros es hacer que el evangelio se vea más atractivo. And I think that's the point. That's the reason why we're here. Tenemos piquete, tenemos flow, sabemos vestir, sabemos hablar, la música es a fuego. So, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ponernos ahí mismito en el Lion's Den, bro. Donde está todo el mundo y decirle, yo, that's cool, bro, that, sigue en lo tuyo, pero I'm just gonna be here chilling. What that does is create that whole, like, de respeto, como dijo Kardec, no voy a fumar. De respeto, no voy a beber. Y esa noche, que van a estar fumando y bebiendo toda la noche, no están fumando y viviendo esa noche. Mm-hmm. And I'm saying, there goes one night. You know what I'm saying? That just starts something, bro. That's si no lo reciben, está bien, pero yo hice mi trabajo. Mm-hmm. You know what I'm saying? We're just there to do the miracle. Let God do the miracle through us. And I say, be that light. Definitely. You know what I'm saying? Amen. So, chicos, ya yo no tengo más preguntas. Si ustedes quieren añadir algo más. Happy, no apologies. No apologies. Barras. No apologies. Yeah.
Loco, gracias, de verdad, gracias por esto. Yo sé que gracias, nosotros hablamos cuando estamos allá en Puerto Rico, pero gracias por sacar de tu día y se te habla esto con nosotros, de verdad. No, okay, bro, de verdad que gracias a ustedes, una bendición, un privilegio, mano, inmerecido el poder hablar con ustedes, compartir un rato. En lo poco que yo les pueda ayudar, aquí siempre a la orden. Y familia, ha sido un placer, de verdad que gracias. Amén, bro, gracias. Bye, bro, God bless.